Vamos para allá, con erupción activada, ¿eh? Erupción, sobrecarga, tanatofobia, salmuera. Esto debería ser la, vamos, la destrucción máxima. Es que el mínimo por partida son botiquines 2. Mínimo. Y con plagas te aseguras que te sube el coño. ¿Queréis botiquines? No te preocupes, soy plaga. Podemos ir en modo, un poco modo navideño, ¿no? Me pongo la corona, la reina. Una reina de invierno, ¿no? La reina del winter. Vamos a ver qué tal así. Vamos a llevar a la reina. A la reina de la Navidad. Te va a traer unos regalos con tropezones. ¡Hostia! Vaya mapa, nos ha tocado. Nido de cuervos. Aquí sí que voy a traer yo la Navidad, sí. A disgustos. Vale. Vamos a cerrar por acá. Rapidito. Esto fuera. Esto fuera. Intuyo que ellos han nacido por la zona de allí. Tenemos el Cirillén ese, que va a ser nuestro fuerte. Si podemos, vale, aquí hay un Surbi. Me suda un huevo. Aquí. Vale, esta la tenemos ya un poquito infectada. Vamos a ir controlando esto. Porque como bien hemos visto, solamente había uno aquí, otro allí. Tienen que haber dos por algún lado de estos. Ahí están. Están aquí. Se acaban de infectar, por lo que pasa que no lo escucho, está bugueado. Vale. Y ahora me falta el motor del fondo. Perfecto. ¿Qué hace esta, tío? ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Bueno, como podéis ver, pues al final los motores sí o sí van a sufrir mucho. Con este combo es demoledor. Y encima, si no se curan, pues van a reparar lo que te cuento. Está reparando aquí, ¿eh? Vale. Ah, no puedo pegarle, tío. Vale, recuperamos la erupción, no pasa nada. Y cogemos pozo, que es lo importante. Están todos por allí, ¿eh? Vale, podemos hacer un buen combo ahora. De aquí hemos echado a los chavales. Por aquí no creo que haya nadie. Pues están por este lado. Vamos a ver si les pillo. ¡Pistola de agua! Vale, una menos. Explosión, 10%. No ha salido erupción. Significa que no están reparando. Eso es bueno para nosotros. Significa que acaba de llegar uno a reparar. Ha explotado el motor porque probablemente sea sobrecarga lo que se ha comido. Aquí no escucho nada. Madre mía, está súper bugueado este audio, ¿eh? De los motores, cabrón. Vamos rápido. Mirad lo que ha bajado el motor, ¿sabes? Tiramos. Hemos roto un muñeco, tú. Perfecto, le dimos. Nice. Vale, nos ha echado bastante de nuestro lugar. Pero mirad lo que ha bajado el yen. ¿Vale? ¿He visto un Surbi ahí? No sé. Vale, don't worry. Vamos bien, vamos bien. Tenemos que patear esto. Ah, que reaparecen los muñecos. Eso no lo sabía, cabrón. Vale, pateamos aquí. Están todos infectados. Yo ya he perdido el vómito rojo. Tenemos que venir por este lado para que no descuelguen a Dwight. Porque están heridos. O sea, el que venga se lleva una hostia y se lo explico. Vamos a ir partiendo la parte del centro. Mientras que esto no lo hagan perfecto. Podemos mantener incluso estos motores de aquí, ¿eh? Vale, aquí nada. Vamos a mirar este de aquí. Vale, dieron la vuelta y rescataron por el otro lado. De hecho, lo acabo de ver. Va corriendo para allá, creo. Este motor se buguea el audio. Ah, pero aquí no hay nada. Vamos a partir el palet. Tendremos tiempo, ¿eh? Esta zona la vamos a dejar limpita ya. Que tenemos tiempo de sobra. Se están limpiando al fondo. Don't worry. Por aquí había peña. La Kate se infectó. Aquí está el Dwighty Boy. Vamos a patear aquí sin problema. Perfecto. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Buena por nuestra parte. Ese motor será del fondo, de los que menos me importan, eso es. Y de hecho, me voy a intentar mantener cuatro motores en esta zona, con ese de allí.
Este ya está reventado. Dwight está infectado. Los otros infectados. Aquí hay alguien tocando. Vale, el Spring Burst. Apañamos. He visto a alguien por la izquierda. Eso es, Micaela. Nah, esta está en la mierda ya. Perfecto, explosión. Pim, pam, pum. Esto sí que es el pim, pam, pum de las perks. Tienes el pim de erupción, el pam de sobrecarga y el pum de salmuera. Y ya el tiquitaca de taratofobia, ¿verdad? Y el Surby dice, bueno, pues si eso algún día reparo. O si eso algún día me pongo con ello. Voy a meter ahí el vómito, yo qué sé. Yo veo que los chavales están bastante motivados con el tema. Van a intentar rescatar por este lado, seguramente. Me la voy a jugar. Vale, de momento no hay marcas. Vale, nada. ¿Quieren pusear este motor a lo mejor? Sí. Me cago en la agilidad de la pava esta, tú. Que me la acaba de liar entera, cabrón. Me cago en su puta agilidad que me la acaba de liar entera, tío. De hecho, he pensado, no va a saltar. Una polla que no va a saltar, tú. Una polla que no salta esa. Vale. Tengo otra aquí, eso es. Buah, me la acabas de dejar en bandeja, guarra. Mal por culo. Esta vuelve a tocar el motor. Me la acabas de regalar también. De locos, porque tú tenías Spring Boost. A ver, si es que para el puto piso. El Dwight está aquí al fondo a la izquierda. Lo estoy escuchando. Lo pateamos, no tengo erupción activada, pero bueno. Me es desigual, esta ya creo que moría, si no recuerdo mal. Dwight está por ahí a tope. Vale, aquí me voy a quedar sin ganchos. A la otra la van a levantar, maybe, eso es. Esta se va para su casa ya. Ese motor no lo escucho. Este no le va a dar tiempo a hacerlo. Este no está ni avanzado ya. Dwight parte derecha. La otra habrá ido al fondo a curarse, supongo. Pero ahora vamos a revertir el juego. Voy a coger una fuente de esas y voy a venir para acá. Espérate, espérate. No, este charco de sangre volvía, míralo. El Dwight toca huevos, tío. El Dwight toca huevos, tío. Ahí estás. Ahora no va a hacer el salto. Te tenemos pillado, Dwight. Te tenemos pillado, Dwight, macho. Te tengo ya calado, cabrón. Te tengo caladísimo. Nada, nada, para el gancho el Dwight. Ya sabemos más o menos lo que está haciendo. Así que es lo que hay. Está, ha venido a saludar. I don't know why, pero ha venido a saludar. Los cortes estos de marca están bastante guapos. Y ahora ya, pues mira, nos quedan dos. Los motores, como habéis podido comprobar, sobradísimos. Vamos a coger la fuente de Powa. Y se lo explicamos aquí a mi prima. Vale, salió de la estructura de locos. La Kate, yo creo que es la más silenciosa del equipo. Uf. Un rabillo ahí, tío, tenía que haberle dado. Perfecto. Full target. Me la voy a pillar por si acaso tienen, yo qué sé, quebrantable, pero vamos. Que los motores ahora es lo que menos me preocupa. Después de todo lo que hemos estado preocupándonos, ahora ya es cuando tenemos la liberación absoluta. Como podéis comprobar, Plaga, tío, es que con esta build es un monstruo. Entre el beneficio que te da al que los botellines le sudan los huevos, más luego lo que viene siendo la tanatofobia, que es otra brutalidad, porque claro, si me das el poder estás jodido, y si no, pues también. Sea como sea, estás jodido. Vale, esta estuvo aquí. Me la imaginaba ahí escondida, ¿eh? ¿Esa sangre? ¿Por qué ha pasado sangre, verdad? ¿O ha sido una imaginación mía? I don't know. Nada, pero probablemente esta se hubiese marchado hace tiempo ya. Si no terminó el motor era porque yo ya había cazado a la otra. Bien jugado. Y no quería dejar pistas.
Oh, coño. ¡Fiesta! ¡Que es Navidad! ¡Disfruta de la plaga! ¡Que te lo va a hacer pasar genial! ¡Venga, regalitos así tengo miles! Aunque a veces no sé ni para qué son. ¡De locos! ¡Disfruta de la experiencia! ¡Mira qué bonito, coño! ¡Mira qué pedazo de árbol tenemos ahí! ¡Full potado, mira! Y este también. Full potado, de arriba abajo. Toma, toma pota ahí. El Grinch. Era el Grinch. Deshaciendo la Navidad, gente. Nada, nada, de locos. Plaguita. Una bestia, tío. Ahora mismo, con este meta y con el tema de los botiquines de Survivor, yo creo que es de los mejores killers, ¿sabes? O sea, si quieres jugar así en plan controlando motores con una fuerza sobrenatural, es lo más bestia que te vas a encontrar, tío. Porque es, primero, el counter principal de botiquines. O sea que, botiquines descartados. Cuatro tíos con botiquines, te suda los huevos. Te da absolutamente igual. Luego, tanatofobia, una per que solamente le sirve a ella y que le puede sacar el máximo value de esta. Y luego las otras tres, salmuera, sobrecarga y erupción. Una locura, tío. Addons, pues uno de pozo y el otro de aguantar lo que viene siendo el vómito. O si quieres llevar dos pozos extra o lo que sea, oye, pues combínalo y si te ha gustado me lo pones en los comentarios. Un besito.